cada vez la gente valida más el pintar en el espacio público. Siento que es una nueva escuela que está surgiendo, en el que hay mucho uso de la brocha, hay mucha técnica que viene de la pintura de tela, llevada al gran formato. Entonces hay muchos pintores usando brochas gigantes para hacer sus pinturas. Quizás venía del graffiti, pero de esta nueva como oleada de muralistas está mucho el uso de la plástica en la pintura. Ya se va reemplazando el aerosol un poco por la pintura, los esmaltes al agua, y se van probando nuevas cosas también. El tema que yo trabajo también lo trabajan otros pintores. Trabaja mucho el tema de la memoria y desde ese lado yo me pongo. Nací en Concepción, pero me crié en Curicó. De niño siempre pintaba, pero la mayor escuela fue el graffiti y ver lo que había, ver lo que estaba pasando. Lo que llegaba en revistas también de graffiti. Porque igual Curicó es una ciudad pequeña, tampoco llegaba mucho. Después del graffiti entré a la escuela de arte, pero en la escuela de arte nunca me metí a pintura. Estuve como muy dedicándome a otras cosas, al video, a la instalación. Y ahí fue un poco mutando también la idea de lo que quería pintar. Después que estudié, me fui a la Patagonia. Ahí estuve un año trabajando con museos rurales, en los que la gente arma estos museos con los objetos de ellos, en Aysén. Así, lugares que nadie conoce, perdido en el mundo. Ahí nació la idea un poco de pintar estos objetos muy íntimos, llevarlos al espacio público. Muy como esa idea del artista como etnógrafo. Como que va a un lugar, investiga, toma ciertas cosas, traza líneas, y de ahí nace la obra, que en mi caso es un mural, una pintura. Y que busca mucho respetar el lugar, entonces no intervengo el fondo, también busca ser muy sutil. Ahí el muralismo sirve como un arte que resignifica los lugares, de cosas que están olvidadas o como que son muy banales. También el muralismo en ese sentido quiere un poco tomar esto que está un poco muy olvidado, parece muy banal, y al estar en el muro adquiere una cierta aura de que es algo muy importante o hay que ver. El muro de ahora es el niño jugando palino, niño jugando chueca de Nicanor Plaza. Es un bronce. Está vuelto porque le quita un poco ese canon europeo que tiene esta imagen. Dejo incierta la idea de si está jugando o está también protestando con la mano en alto, con el palo. Está en el Museo de Bellas Artes, que queda a 2 cuadras de donde lo estoy pintando, entonces ahí está el vínculo también con el museo y con el lugar, con la zona que se llama Bellas Artes. El mural se vuelve como un punto de encuentro, una referencia a veces. Juntémonos en donde está el muro. Y al final el mural es como absorbido por el lugar en el que fue pintado. Es lo local, pero de donde sea, de donde esté el muro. Hay una identidad latinoamericana que es un poco el vínculo entre todos estos murales que arman el circuito. Y se nota la línea de trabajo de Jade, por ejemplo, el tema de usar máscaras de distintas culturas siempre en sus pinturas. O los licuados, usando también mujeres que son latinoamericanas, con el rollo del feminismo. O Inti, que también es muy latinoamericano, de la fiesta, la tirana y eso. Está usando el mural con un contenido más potente. Está escapando de solamente trabajar lo gráfico, que ya está súper bien logrado en un montón de muralistas, y se está metiendo cada vez más contenido local. Eso es importante igual. Lo que quiero hacer ahora es recorrer, viajar, salir por Latinoamérica e ir buscando igual el mismo tema de la memoria local, seguirla trabajando a los lugares en los que vaya llegando. Cada mural, una historia distinta, un objeto distinto. Soy Francisco Maturana y mi mural se llama Jugador de Palín.